Un sábado 6 de septiembre de 1522 llegó a Sanlúcar de Barrameda la nao Victoria. Solo con 18 hombres, la mayoría enfermos, de los 235 tripulantes repartidos en tres embarcaciones que salieron el 10 de agosto de 1519. Habían completado la primera vuelta al mundo. Vamos a comentar esta hazaña histórica, pero a partir de la obra de Antonio Pigafetta, La primera vuelta al mundo, expedición, relación de la expedición de Magallanes y Elcano, en este caso pues yo la tengo de la editorial Alianza. Este es un hito digno de conmemorar, tal y como se está haciendo por su quinto centenario, pero conviene no quedarse con la vuelta al mundo en sí. Esto no fue deporte, no era vamos a dar la vuelta al mundo y ya está, sino que, como suele ocurrir en todo hito histórico, detrás había unos intereses políticos. El poder, o la búsqueda de poder, era lo que lleva a emprender este viaje que era una auténtica locura solo el pensarlo. Relacionado con el poder siempre está el taco, la economía, esa parte material que te aupa o te mantiene en el poder, y la parte metafísica pues también es necesaria para mantenerte en el poder porque te sanciona, te legitima para mantenerte en él. Aquí es donde entra en juego la religión. Poder, economía y religión, tres aspectos que reflejan en la obra de Pigafetta la mentalidad del momento. Empecemos por el autor. ¿Quién fue Antonio Pigafetta? Este señor nació en Vicenza a finales de 1492. Hoy estamos inmersos en la generación TikToker. Este nació en plena generación Discoverer. Vicenza está a hora y pico en coche al oeste de Venecia. Y poco más sabemos del piccolo Antoñito antes de su obra. En la época que estamos analizando, contar con una buena red social, una buena red familiar, era clave. Tener una red clientelar te podía marcar un mejor o peor futuro. Al igual que hoy día, pero en esa época todavía más. Pigafetta conocía al obispo Francesco Chieragatti, nuncio del Papa León X en España, quien lo ayudó a formar parte de la expedición. En otras palabras, Pigafetta era un enchufado en esta expedición que lo metieron en la Trinidad al mando de Magallanes. ¿Por qué o con qué intención se embarcó Pigafetta? Por la fama y la riqueza. Quería ennoblecerse, o al menos hacerse más rico, como todo el mundo, y esta era una buena y rápida oportunidad si tenías éxito. Para lograr su objetivo tenía claro el medio: escribir un diario con todo lo que ocurriese durante el viaje. ¿Y por qué esta expedición y no otra? Como he dicho al principio, lograr la vuelta al mundo estaba bien, pero era secundario. El objetivo de estos barcos era llegar al Moluco, las islas de las especias, tan necesarias en la época para conservar la comida, mejorar el sabor de los alimentos y hacer comestibles los que estaban casi podridos. Tener especias para comerciar con ellas en aquella época era como tener hoy día la fábrica de la Coca-Cola. Como ya sabréis muchos, las especias habían estado llegando desde Asia por el este, pero los turcos cerraron el paso a este comercio con Europa vía terrestre y los portugueses ya tenían el control de las costas africanas, impidiendo el paso a los castellanos también por vía marítima. Así que el capitán Magallanes tenía el objetivo de llegar a las Islas de las Especias navegando hacia el oeste. Se trataba de continuar la labor de Colón, que tuvo el mismo objetivo, pero se encontró todo un continente por el camino. Colón murió sabiéndose un fracasado, porque a las especias no llegó. Luego llegó lo del oro y la plata, pero Colón murió antes de que se conociese todo ese beneficio y explotación del Nuevo Mundo por parte de Castilla. Así que Magallanes debía encontrar un paso por el sur del Nuevo Mundo que había cortado el paso a Colón hacia las Molucas.
Y ahí que fue Pigafetta, con un puñado de papeles y tinta, para escribir lo que deparase el viaje. Gabriel García Márquez, al recibir el Nobel de Literatura de 1982, dijo que Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Totalmente de acuerdo con él, pero en esta narración hay bastante más que aventuras. La obra que tenemos delante es un libro que Pigafetta escribió a partir de sus diarios una vez que regresó del viaje, es decir, es una revisión de unos primeros apuntes. ¿Qué se cuenta? Y más importante aún, ¿cómo se cuenta y por qué se cuenta así? Estas son preguntas claves que hay que tener en mente al leer cualquier obra histórica y además yo os recomiendo que también la tengáis para cualquier artículo periodístico de hoy día. Pigafetta sobrevivió al viaje y no perdió un segundo en buscar su tan ansiado reconocimiento hacia su persona y su obra. Ya hemos tenido tela de suerte de que de solo 18 supervivientes, uno de ellos fuera el que escribió sobre el viaje. Nos podemos dar con un canto en los dientes. Y Pigafetta, en cuanto se bajó del barco y se recuperó, lo primero que hizo fue pues, lo que intenta todo escritor de hoy día. Buscar una editorial que lo lleve a firmar libros por el mundo entero. A Carlos I de España, V de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, no le trajo ni oro ni plata. Pigafetta le regaló algo mucho más valioso, un libro, su obra. Un mojón para Pigafetta, porque a Carlos I lo que le interesaba era el oro, mucho más que los libros, y el pobre Antoñito se tuvo que volver con su obra tal como había llegado. Acudió con las mismas intenciones al vecino Juan III, pero el rey de Portugal consideraba a Magallanes un traidor, así que mucha gracia no le hizo tampoco la obra. El éxito está en insistir y ser constantes, así que Pigafetta se volvió a su patria, a Italia, y contó las peripecias del viaje en Mantua y Venecia, allí por donde pudo. A alguien le tenía que sorprender la primera vuelta al mundo, coño. Pues la historia llegó a oídos nada más y nada menos que del Papa Clemente VII. Que conoció a Pigafetta y le dijo que le publicaría su obra. Los papas son hombres muy ocupados y se le debió olvidar o alguna cuestión semejante, pero Clemente no publicó la obra. Fue otra persona relacionada con la iglesia la que cumpliría el sueño de escritor de Pigafetta. En Monterosi estaba la sede de la Orden de Rodas, cuyo gran maestre del momento era Philippe Villiers de l'Isle-Adam. Felipe para nosotros, ¿vale? A quien le encantó la obra y por fin puso el dinero para publicar el libro sobre la vuelta al mundo. Y a él, al gran maestre, está dedicada y dirigida la obra de Pigafetta. La edición que yo tengo, por supuesto, es una edición moderna, traducida del original italiano y transcrita del castellano antiguo. Por tanto, pierde un poco el toque del lenguaje del momento, pero gana en velocidad de lectura con un lenguaje directo, describiendo lo justo y necesario, contando todo a modo de diario y en primera persona. Con forma epistolar, como hemos dicho, se lo cuenta al propio Philip, a quien se dirige continuamente como su ilustrísima. La obra une historiografía, antropología, aventuras y mitología. En cuanto a la historiografía, queda claro, cuenta lo que vivió. Antropología, porque escribe sobre las costumbres de los indígenas, su economía, su forma de gobierno, vestimenta, alimentos, rituales, vocabulario e incluso prácticas sexuales. La aventura es constante, como os podéis imaginar, pero a mí me llama muchísimo la atención el choque de culturas y el descubrimiento de un nuevo mundo. Pigafetta narra la primera vez que vio a un pato sin alas, se estaba refiriendo a pingüinos, o como algunos todavía llamamos también a las focas, lobos marinos. Y desde el otro punto de vista igual, los indígenas fliparon con el primer espejo que vieron, tomándolo por un objeto mágico, las armas y armaduras.
Y los mitos y las leyendas siempre se crean de manera consciente e inconsciente. Aquí leemos de los dos casos con leyendas que Pigafetta escucha y las cuenta, como la de unos caracoles marinos que se comen a las ballenas desde el interior una vez que han sido tragados por el cetáceo, o una isla poblada solo por mujeres. Pero también crea leyenda de manera consciente, por ejemplo, con la muerte de Magallanes, que lo pone a lo Boromir en El Señor de los Anillos, recibiendo flechazos y luchando contra varios indígenas con todo su honor, defendiendo a su tripulación para darle tiempo a huir en retirada. A lo mejor murió así de verdad, pero claro, si no fue así, era el capitán, es Magallanes. No puedes escribir que murió huyendo, lo mataron por la espalda, se tropezó solo y se partió los dientes. Había que quedar bien. Es más, todavía llega más lejos Pigafetta y pone a Magallanes como autor de un milagro. Dice que se encontró a un hermano de un príncipe indígena que era mudo, y Magallanes, pues al parecer, le dijo que quemara sus ídolos y lo bautizó, lo hizo cristiano, y al parecer, pues pudo empezar a hablar. De hecho, cuenta que la primera frase de este príncipe indígena fue "Gracias al Señor", así, en castellano y todo, del tirón. Y es que, aunque a nosotros nos parezca anecdótico, esta historia entronca muy bien con un componente muy importante en la obra de Pigafetta: la religión. Hay que tener en cuenta que el catecismo era obligatorio por parte de los descubridores y conquistadores. Era parte del acuerdo que Castilla tenía con el Papa para que éste diera la posesión de los territorios americanos al rey castellano. Sí, en la mentalidad de la época, el Papa era dueño, de toda la tierra y era el encargado de repartirla si él quería. Pero toda esta teoría da para otro vídeo. A esto hay que recordar a quién va dirigida la obra: a un maestre de una orden religiosa, además del propio nivel de creencia que tuviese el propio Pigafetta, por supuesto. Así que estamos ante una obra histórica, pero como Homero en la Ilíada o la Odisea, Pigafetta escribe sobre la intervención de dioses, como por ejemplo salvando a los barcos de tempestades. Se pueden leer muchas historias sobre la conversión al catolicismo de los indígenas mediante dos vías: obligados a convertirse con la amenaza de ser quemados si no aceptaban, o porque acogían las creencias con gusto. Hay gente a la que le choca esta segunda vía, eso de renunciar a tus dioses de siempre para coger una nueva creencia, pero porque vivimos en una sociedad muy desacralizada actualmente si la comparamos con las sociedades de la historia, ¿no? Pero habría que ver qué pasaría si ahora mismo aterriza una nave espacial aquí al lado de mi casa y yo los veo llegar por la ventana, y la influencia que tendrían las historias y las creencias que nos contase los seres que bajasen de esa nave. Sensaciones parecidas habrían tenido los indígenas que vieron llegar a esos hombres barbudos cubiertos de acero que navegaban por encima de los mares con esas máquinas de madera tan grandes. Aunque suene a broma, esto lo digo para que no cometamos el error de creernos superiores moral o intelectualmente a las personas del pasado. Hoy día contamos con más información, pero esta es la única diferencia. Como prueba, actualmente, con la visibilidad que tiene el necesario movimiento feminista, hay mujeres de clase media, con vidas normales en España y el mundo occidental, que se están pasando al Islam. En definitiva, con este vídeo he querido comentar una obra con una epopeya real, pero que hay que saber interpretar. Se ven las grandezas y las miserias del hombre en una época y contexto acojonantes. El miércoles 28 de noviembre de 1520, Pigafetta escribía: "Durante 3 meses y 20 días no pudimos conseguir alimentos frescos. Comíamos bizcocho a puñados, aunque no se puede decir que lo fuera, porque era solo polvo mezclado con gusanos que se habían comido lo mejor, y lo que quedaba apestaba a orines de ratas. Bebíamos agua amarilla, pútrida desde hacía tiempo, y comíamos las pieles de buey que están sobre el palo mayor para impedir que se dañen las jarcias,
El sol, la lluvia y el viento las habían puesto durísimas, pero las sumergíamos durante 4 o 5 días en el mar y luego las poníamos un rato sobre las brasas y nos las comíamos. Muchas veces tuvimos que comer el serrín de las maderas. Las ratas se vendían a medio ducado cada una y había poquísimas. El manjar del momento, las ratas. Toma ya. Pero la mayor desgracia de todas fue que a algunos hombres se le inflamaron las encías de tal modo que no podían comer y se morían. Pigafetta se salió con la suya, se hizo famoso y aquí estamos hablando de él. Es una bonita lectura para conmemorar el hito y espero que este vídeo sirva como guía para que os animéis a leer la obra, entenderla, analizarla y poder reflexionar mejor entre sus páginas. Y, por supuesto, es un bonito recuerdo de lo que el ser humano es capaz de hacer, que nos viene bien en estos días.